No, lo vio, lo vio. Qué bonito.
más de una vez, ¿o no? Ellos les da igual, estos están acostumbrados. Este es muy pequeño. Pero ese es una cría, ¿no? Bueno, está emancipado desde hace un año y pico. Y está su hermano también por aquí, su madre, y uno macho muy grande también. Por el... Pero esta montaña es muy grande, ¿sabes? También pueden estar detrás. Claro. ¿Ustedes lo veis desde aquí? No, corre. Ahí les he metido eso de la...
que me voy a vivir ese tiempo. No, lo veo, lo veo. Lo veo, así lo veo. Oye, se ha ido. ¿Y ese del valle dónde era? ¿Pasado el pueblo para arriba o...? Donde el aparcamiento, un poquito más adelante, como a un... Sí, ahí. Ahí comiendo. Es pequeño, ¿eh? Es pequeñito. Es un sabor. Uh-huh. Y las orejas, muy bien. Una cabeza pequeña y mucha oreja. Una nube. Yo tengo muy claro. ¿Está? Yeah.
hace ya dos semanas y medio que vengo, pero antes de venir, si yo no lo hubiera visto subir, no sé qué hay uno solo. Era un bulto redondo. Claro. Pero como lo vi subir. A mí me parecía pelo, pero digo, no se movía nada, nada. Y yo volví a mirar, Claro, hasta que no se mueve. Claro. ¿Cuántas veces ves una cosa negra y tú no sé? Montones, montones. Y eso te pasa, yo me paso muchas veces. Que hay por ahí un palo. Se ve bien, sí. ¿Estás viendo, no? Sí. Sí, abajo lo tenemos. Llevamos ya un rato siguiéndolo. ¿Qué te digo yo? ¿Visteis alguno más por ahí vosotros? Y te aparece allí, pero es, no, no se mueve. ¿Sabes? Pero aparte del que tenemos ahora, ¿no? Bueno, estamos en la hora que empiezan a salir, ¿eh? Sí, ahora vamos a ver. Igual abajo por toda la falta. Aquí se está moviendo cinco. Fue cuando salió esto. Claro, tengo mi tío mucha distancia. Ah, ha quedado ahí. Se ha quedado muy, muy quieto, sí. Claro, tengo mi tío mucha distancia. Ahí. Se ha quedado muy, muy quieto, sí. ¿Y por Aza? En el pantano, ahí. En el pantano estuve yo, pero no tuve un día de un domingo 5. Y en por Aza tuvimos 4 semanas, ya que tuvo 3. Tuvimos 4 semanas en la curva. El momento bueno es la tarde. Claro, pero el sol. La tarde tienes una luz, pero el sol, claro. Espectacular. Entonces hubo mucho tiempo que la tuvimos justo por este año, como hay 5. Claro. De salir de aquí. Claro. Pues es que si hay varias personas mirando. Yo. Luego si no ya es con las avellanas aquí. Luego si no es con las avellanas, sí. En Costa. Incluso las avellanas. Ahora tuvieron mucho cereza, ¿no? La cereza. Estaban, como conoces aquello, ya me conoces, que hay canchales. Sí, sí, sí. Pues a la derecha del último, que luego ves que la montaña es abajo del todo, que no se ve desde aquí, que mira por ahí abajo, ¿no? Y ya cuando llegas ahí al final, ahí hay un letrero de prohibido el paso, o sea, no se puede meter nadie ahí. Ahí yo tengo dormido, he ido a una montaña entre los ojeros y nunca me paré a pensar que había osos. No había los que hay ahora. Es que ahora ha cambiado mucho todo este tema. El puerto, al lado bien, o sea, al lado bien, está más cerca de Provaza que porque el titular de pusieron en el periódico. Llegan a Oviedo, pusieron ya, ¿no? Están llegando a Oviedo. Claro. Entonces alarman a la gente empieza a decir porque va a haber una desgracia, porque no sé qué. Pero es que hay un pequeño aparcamiento. Sí, ahí hay un aparcamiento. Ahí la última vez. Y estaba yo ya al oscurecer cenando. Y saqué la mesa cenando. Ya estaba oscureciendo. Así es. Y veo venir. Cenas fuera, ¿eh? Cenas ahí fuera, oscuras. Sí.
y, ve, y estaba así cenando, ya estaba oscureciendo, y veo venir una liebre. Ah, bueno. Y veo venir así por la carretera. Se estuvo 5 minutos ahí como mirándome. Aquí una liebre... Yo flipé. Por la noche, no, no, no. En Valdemorio, sí te...
cabeza, pero era. Ahí. ¿Cómo lo caigo bajo la piedra? Está la piedra, ya lo he visto, está la piedra.